Nosotros eh, estamos hoy aquí eh, con el objeto de informar respecto a una iniciativa de parte del Poder Ejecutivo Provincial que tiene que ver con el decreto de la concesión de operación del puerto. Eso implica uso y explotación eh, hacia la empresa Colono, que es Compañía Logística del Norte. A su vez, nosotros estamos estableciendo un decreto de un modo inmediato para la modificación. Eh, de la tasa de dragado y a su vez estamos propiciando un proyecto de ley para ser tratado por la Cámara de Diputados de la Provincia a los efectos de la modificación del ente recabador que se reemplaza la Administración Provincial del Agua por la Administración Tributaria Provincial. Eh, esta decisión, desde el punto de vista de la operación portuaria, eh, tiene por objeto optimizar el funcionamiento eh, del puerto de Barranqueras y a su vez generar los mecanismos de previsibilidad para la obtención de financiamiento que permita la operación portuaria 365 días del año y 24 horas por día. Entonces, eh, nosotros consideramos que todas las objeciones que existen respecto al tema del puerto están asociadas al problema del calado y a su vez de la insuficiencia del dragado entonces el dragado tiene que ver con el canal de navegación el dragado también tiene que ver con el pie de muelle para garantizar la operatividad de eh, el sistema de transporte fluvial eh, nosotros creemos objetivamente que la fijación de este sistema de tasas de dragado aumenta la capacidad de financiamiento autónomo del puerto eh, digo para hacer la tarea de dragado el perfeccionamiento del dragado a pie de muelle y del canal de navegación eh, va a generar también mayor confiabilidad para los operadores. La mayor confiabilidad eh, para los operadores implicará el uso creciente del puerto y del sistema de transporte fluvial.